La vivienda tiene como objetivo servir a sus habitantes para que estos realicen sus actividades cotidianas como dormir, preparar y consumir sus alimentos, relacionarse, guardar las pertenencias y asearse. Por lo que antes de construir una vivienda, hay que estar seguros de que ésta servirá adecuadamente para satisfacer estas necesidades. En la zona urbana y rural, las necesidades de las familias difieren. Por ello se determinó características particulares para cada caso, en función al uso que le darán sus habitantes. Ello fue posible durante el diseño de la vivienda. En este proceso, los especialistas de la construcción asesoraron a los propietarios para determinar las necesidades de mejoramiento de la vivienda o la construcción de una nueva. En muchos de los casos resultaba prioritario reorganizar los espacios para que las condiciones dentro de la vivienda fuesen adecuadas para vivir. Para ello se tomó en cuenta los cambios en las costumbres y la forma de vida de la gente del campo debido a la influencia de la vida urbana. Se trató de encontrar un equilibrio en la propuesta. Pues mil pesos, jefe, nosotros acá en la comunidad trabajamos papa, cebada, choño, es lo que vamos a guardar, jefe, en primer peso, con trágalos. Entonces ahora ya está, ya, como estás viendo, jefe, ya está caliente, ya el cuarto ya no va a ser frío. Mis hijos duermen en otro cuarto. Yo también en otro cuarto para dormir. Gracias a Huamampomo nos ha dividido, entonces ahí vamos. ¿Cómo de allá vamos a vivir, jefe? Como tengo hijos, así me faltó bastante, ¿no? Para que estudien algo así los cuartos, me faltó, por eso acá los señores de Huamampomo me han apoyado. ¿Cuántos hijos tiene usted? Siete. ¿Siete hijos? Sí, ¿y cuántas habitaciones tiene para sus hijos en toda la casa? Solamente tenía 3-4 habitaciones nomás y no me alcanzaba, es por eso, y he aumentado los 2 viviendas más, y para que sean cómodos los niños también, para que estudien. Mediante el diálogo se ha logrado hacer comprender a la población las ventajas de planificar antes de construir. Esta metodología nos ha permitido prevenir contratiempos tanto en el momento de la construcción como en la ocupación de la vivienda. En la propuesta arquitectónica nosotros estamos planteando un buen ordenamiento espacial que responda a las necesidades de estas familias, a la vez que tengan también un adecuado confort térmico, una adecuada climatización dentro de la vivienda. Después recoge también otro problema que tenemos en la ciudad y en la mayoría de las viviendas, que es darles seguridad física, o sea, con un diseño estructural que responda cuando haya una eventualidad de un movimiento sísmico, que estas viviendas sean viviendas tipo, que sean viviendas como ejemplos para que los demás propietarios puedan imitar, sobre todo lo que nosotros estamos llamando el confort térmico, unas viviendas que estamos tratando de llegar a lo que se llaman viviendas ecoeficientes. Por la parte de arriba va a circular aire caliente y por la parte de abajo va a circular aire frío. En consecuencia, el ambiente se va a mantener a una temperatura adecuada. Como es el principal esto, todos están mirando, ¿no? Entonces dicen que está bonita tu casa, esa casa sí quiero tener también bonito, quiero esté más mejor a mi casa, dicen, ¿no? Entonces, y también pienso todos los vecinos, ¿no? Que ya no pases cosas, mejorar nuestra condición de vida es para todos, es para nuestros hijos, para nosotros, también vivir dignamente, ¿no? Así es como los pobladores, con la orientación de los profesionales del Centro Huamampomo, definieron la funcionalidad como un requisito que debe alcanzar su vivienda, analizando y priorizando sus requerimientos. De esta manera, darían solución a cada uno de los problemas identificados en su vivienda. En una próxima edición, construyamos la vivienda digna. Para tener una vivienda digna, participa del sistema de capacitación para el reforzamiento, mejoramiento y bioclimatización de la vivienda en el Valle del Cusco.
Sede Valle Sur, San Jerónimo, Zaya, Oropesa y Lucre. Inicio 6 de octubre. Sede Valle del Cusco, Cusco y Santiago. Inicio 7 de octubre. Sede Comunidades Campesinas del Valle Sur. Inicio 11 de noviembre. Informes e inscripciones. Municipalidad Provincial de Cusco. Oficina de la Gerencia de Asuntos Sociales. Avenida Sol, Galerías Turísticas. Teléfono 225915. www.municusco.gob.pe. Municipalidades Distritales de San Jerónimo, Zaya, Lucre y Oropesa. Centro Guamampoma de Ayala. Programa de Hábitat, Equipo de Vivienda. Girón Retiro número 346, teléfono 235931, www.guamampoma.org.